Buenas tardes, Noelia, buenas tardes a los televidentes. Efectivamente, vamos a ir corroborando lo que estaba diciendo Mariano, con un cielo algo nublado en la alta montaña mendocina. En Villa Las Cuevas la temperatura es elevada, 12 grados, en Puente del Inca 14 grados, en Punta de Vacas 20 grados y en el Valle de Uspallata 26 grados. Hay que decir también que ayer, tanto desde Potrerillos hacia la Villa de Uspallata hubo tormentas eléctricas, otro núcleo se formó desde Uspallata hacia Barreal San Juan, lo que motivó la interrupción de la ruta 52, que aún permanece inhabilitada debido a trabajos que se están realizando en el lugar donde hubo una crecida importante. Creció el arroyo Uspallata, creció lógicamente cruzando la ruta 52 a la altura de 5 kilómetros distante del Valle de Uspallata, sí. Y esto motivó, reiteramos, que la ruta 52 es intransitable para todo tipo de vehículos. Hay máquinas de la Dirección de Vialidad Provincial trabajando en el lugar. Bien. Miguel, recordanos, ¿qué conecta la ruta 52? La ruta 52 es la que nos está llevando especialmente con la zona de Villavicencio. Sí, es lo que, perfecto. Y hay perfecto. Posibilidades de que se restablezca el tránsito prontamente o no. Por lo que nos acaban de informar la gente de Vialidad, estarían tipo 4 de la tarde ya en condiciones de finalizar esto. Hay que decir que han tenido que remover mucho material, claro. Que están removiendo mucho material porque ha sido material de arrastre que ha venido con la crecida y que lógicamente atravesó la ruta y esto provocó que esté intransitable por el momento. Gracias, Miguel, hasta luego. Hasta luego, gracias.